resident fake. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece. Mel, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent to this hellhole. You came alone? Trying to be some kind of hero? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Uh-huh. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. They're rookies' eyes, right? No. They're beautiful and compassionate eyes. Just what I'd expect from the legendary Solid Snake. The camera. Sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on me once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader? Liquid Snake? Yeah. You know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? I don't know. Maybe I'll ask him personally. But first, I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I just joined the training that same day. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapon disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody's told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right. For the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces. Called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But they must have been test firing dummy warheads for a while. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. That's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Yeah. That's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack, too? Yeah. Was either of them sick or anything? No. Not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it. But I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is.
I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we'd better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. How do we get to the nuclear warhead storage where the doctor's being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go to the... I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy, and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. It was frightening to think that with a pull of a trigger, I could take someone's life. It's not like shooting targets in training. I always dreamed of being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, you're not normal if you don't feel something the first time you kill. Killing without guilt produces more carnage. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits emerge. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. Looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Fucking real life. The key until then. Got ya. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. How to go. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry. I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake. The cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait. You said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Thank you.
setting off those sensors. A mind detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? Deep Throat. The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using Earth's transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. This is Raven's territory. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Snake, you are. We're doing this. I suppose we're doing this. Right.
See how you like this!
Thank you.
boss, is this all right? Just giving him the card like that. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. I would expect no less from your... You see, I told you so, but I will kill him. General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, Shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, he and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah. There's lots of boxes piled up in here.
Enemy intruder sighted. Send additional personnel. Need help. Thank you.
Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. Thank you.
Chill out. Alto odio, cabrón. Sos cabroncito. Cabrón, te vi ahí disparándole con la pistolita de Stone a la cámara. No, lo que pasa es que le puse un silenciador a la SOCOM, chilea. Ah, ok, no me fijé. Para que hablen mierda. Papi, tenías de que súper encendió esa niquita de que voy a fallar aquí, voy a fallar acá. Es más, déjame dejarle en otro palo. Jesus, take the Nikita. I don't care, man. I don't care. By the way, cabrón, te guillaste con el video aquel. ¿Con cuál? John Cena. John Cena. Cabrón, te guillaste. Yo estaba esperando. Te estás perdiendo a este niño matando a todo el mundo. Yo no sé de qué tú hablas. Ah, ¡juágata! Papi, ¿tú no necesitas barriga? A diablo. Por fin se ve la pelea. Antes era que lo veías todo el mundo muerto. Take this. Pa'l carajo la mitad de tu cuerpo, cabrón. Estas gráficas estaban bien intensas para todo el tiempo, ¿te acuerdas? Ya, todo sangrado, todo sangría. ¿En serio? Serious business. Cabrón, él está disparando y él está moviendo la espada tan rápido mientras está caminando. Sí. That's basically it. Y se supone que yo le gane a este cabrón. ¿Tú le ganas? Sí. Ahora es que le vas a... Ah, mira, y aquello de cambiar un disco con otro disco, el famoso insert disc number 2. ¿Tú no tienes que hacer eso con este? Sí. ¿Sí? Sí, porque de por sí estoy jugando como si fuera un GameCube. Y el GameCube tenía dos discos, so, no, yeah. No sabía que... Que el legging que tenía dos. Sí, el legging que tenía dos. Estoy ready para esto. Está encabronado. Raiden no tiene nada on this guy. Ya diablo, cabrón. Ya estuviera cagándome encima, cabrón. Eso no sería ni la cara mía. Venga vaya, cabrón. Chonglito. Yeah. Get famas first. Where's the famas, man? I don't wanna go in there. Nigga, what? I don't even knock on the motherfucking door. Vamos a dormirlo. Yeah. Dale, duérmelo. Estás dándole vueltas, cabrón. Que me iba a ir, para el carajo y no quería pelear con él. Pero tú no puedes brincar por encima de esos cabrones que están como que para que no tengas que caminar tan de. Tú caminas tan despacio, cabrón, como si lo fueras a levantar, cabrón. Dale, sí, duérmelo. ¿Cuál es la diferencia en la historia si lo duermes? Nada. Ok. Duérmelo. Yo sé que en el... del 2 para arriba, como esa parte de... Te dan como que achievements o... Ah, sí, no hostility. Ya. Algo de kills. Papi. Hemorrhic. Al Hemorrhic, ¿verdad? ¿Así cómo se llamaba? No me acuerdo. What next? Mala mía, pero aquí la gente mea caliente con cojones. Parece que están meando té. Porque siempre sale el humo ese. Para que te des cuenta, ¿verdad? Que antes como... Sí, sí. There was no such thing as like liquid. Excepto el hermano de... ¡Ia! Picao en dos. ¡Ia! Este cagao porque por poco lo dispara. I don't want to do this. Ok, da un break. Tengo que hacer algo rapidito. Emulation. Save state. Save. Estamos ready. ¿Alguien no llamó a Mei Mei? Que a uno se le olvida, está un puñetero. No, papá. Es que estaba acostumbrado a los juegos de ahora que graban automáticamente, dime que no. Sí, cabrón, si fueran como que checkpoints o like computers que tú las ves por ahí físicamente y no tienes que llamar a alguien, se haría, me acordaría, pero ya estoy... El mensajito de Safe State salió. Súper tramposo. Eso es parte de los emuladores, papi. Sí, eso me recuerda.
Insta rewind, cabrón. I need that man. Mm-hmm. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Aquí viene este cabrón de nuevo. Ajá, super seguro, cabrón. Cabrón, pica ladrillos, cabrón. Ese tipo pica paneles completos de la pared de tu edificio. Omar, le pausa rapidito porque yo tengo miedo. ¿En serio? Fuimos. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Ok, no morir. Y el tipo está ahí. No, no, no. Aquí tienes que correr, meterle dos o tres cantazos a puño y entonces él se como que empieza a electrocutarse poco a poco y ahí le puedes disparar. Pero si le disparas de por sí, no le vas a poder dar. Recuerda, tienes que ir a donde él, tienes que pelear, tienes que usar el brinco cuando él empieza a darle. Exacto. Pa, pa, pa. Ok. Ya estoy. Pero tienes que esperar. Ia, papi, chumpo. Fallé. Sí, cabrón. ¿Te acuerdas, cabrón? Son los controles. Te pisó la cara, cabrón. Lo vi. That nigga was disrespecting your face like just your couch. Nigga, fuck your motherfucking couch. Empezaba a brincar ahí encima de tu couch con los zapatos sucios. Tú vas a seguir disparando. You're not gonna hit him. I will sometime. Sí, cuando empieza a electrocutarse, que empieza a... Hurt me, boy. I don't want to, though. Tiene nets. Achille, tengo un hambre, hijo de puta, cabrón. ¿Esto funciona aquí? Sí, pero yo tengo la limit, hermano, todos. Ah, no, mano a mano dijo él, ¿verdad? Dale. Así me invito. Bam. No, cabrón, poco a poco, cabrón. Deja de estar tratando de dispararle 5 tiros consecutivos a este tipo, secreto. Eso es trampa, se supone que él le esté dando. No, cabrón, pues, ese tipo te está quitando más vida que tú a él. Él me ve con la espada, la pistola. Y saca la espada a él. Are you charging at him with a gun, cabrón? Estoy viendo, cabrón. You're just charging at him. Pero dice hand to hand y de momento saca la fucking... Que este pendejo es un huele bicho. Ok, se acabó. Ya yo no voy a dormirlo. Ya yo no voy a hacer nada. Soy buena gente, dijeron. Dale a puño, no seas fucking pendejo. Tienes que esquivarlo hasta cuando él vaya a dar como que la... El swipe ese con la espada y el lanzapatada esa que él hace. Ahí entonces que tú le metes dos o tres cantazos a puño. Y ya. Placa. Placa, puño. No tú estás. Mira, cabrón, no te quitas nada. Y ya. ¡Woo!
bien. Tienes que usar el brinquito ese para dodge los patas del cabrón obligado. Estoy usándolo, pero nada. Papi, ese tipo te está matando. ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no lo sé? Va para allá, apágate. Pathetic, cabrón. Ah, no, no, esto es trampa, el hijo hand to hand. Suelta la jodida con la granada. Ah, por eso es. Suelta la granada, cabrón. Quita la mierda eso. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Ya veo, ya veo. Ajá. Y lo tienes puesto todavía, cabrón. Ajá, ahora. ¿Qué tú vas a hacer en el piso, fucking Snake? Este cabrón de Snake que se fuera como que a gatear. Ah, ahora, pa. Los controles de este juego eran malitos. Antes eran la hostia, yo no sé de qué tú hablas. Lo que pasa es que estaba acostumbrado a usar los dos joysticks y aquí no usan nada de eso. Cabrón, tú te la acomodas para que te pise la cara, cabrón. Fucking silla, fucking silla. Ajá, tengo el truquito, tengo el truquito. Ah, qué embuste. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Que le estoy dando y me da el a mí para atrás y me para el combo. Papi, aquí hay combo que valga, papi, este Grey Fox. Tengo miedo, Chris, tengo miedo. Mi papi te va a matar. Papi, es que tú te la acomodas bien lindo. Pero tú vas a seguir jodiendo. ¿Quién, yo? Te la... ¡Y a diablo! Lo esquiva, tú te brinco encima, no le importa un pico. ¿Pero qué te digo? Con él no se puede. Soltar los puños, dodge pa'l carajo. Dos puños, dodge pa'l carajo. Este cabrón va. Tú vas a relodear. ¡Y te jodió! Se pone invisible, se esconde. Eso como que no es justo porque estás viendo dónde está. Súper obvio que está ahí, ¿verdad? Pero es que es Solid Snake, tú estás tú. Ay, aquí se formó, que es que yo tengo miedo. Vida, cabrón. Ahora sabes cómo matarlo. Chequea si hay otro reaction otra vez a mano izquierda donde están los servidores. Hombre, dame un break, que tengo el truquito. No hay. No, en los servidores a mano izquierda. ¡No! Hizo un teleport ahí. Snake. What happened? Snake. Mira cómo me mata el cabroncito. Está ready, 3, 2, 1. Está al frente, nope. Y ahora ahí adentro no hay, no, a ver. Poco tu sendo puño en la cara. No, cabrón, sube el safe state ese que tenías, porque tenías par de cosas.
partiré la cara, cabrón, a puño limpio. Tengo todo de nuevo, actually. Partiré la cara a puño limpio, cabrón. A puño, pichea eso, cabrón. Loco, cabrón, tú vas a seguir. Le quitan más con la sin pistola, cabrón. Sí, porque está... Pero también lo duermo, como puedes ver. Es como que raro. Yo tú pongo la granada y la quito para que estés a mano solo, cabrón. No, no, ya, pero ya ahora voy a usarla. Esta es la primera parte porque no dice lo del Hand to Hand Combat. Tienes que pegarle el 3. El 1, 2, 3. No le estás pegando a la estamos, mano. Estate quieto, ya estamos, ya estamos. Sí, no, claro, ya. Mira. Tengo un cart lleno en Amazon, cabrón, de como 80 y pico dólares. Voy a comprarme el control y ponerme a jugar esto contigo. ¿Estás jugando con tu PlayStation 4? No. Con el control, digo. Sí, sí. Porque tienes una línea azul iluminando en tus manos, papi, y parece que tienes el lightsaber de los dioses. Ay, qué embuste, carajo. Si le hace dodge al frente, o sea, si hace el roll al frente, le puedes dar. ¿Viste? I got this, I got this. You got these nuts, that's what you got. Cuando hace el flippy floppy ese slow motion es que le tienes un break. Hay uno, de todos los flippy floppy que hace, hay uno que él hace slow motion. El que hace slow motion es el preparativo, cabrón. Métete ahí. Ah, ese me invito. Y ya, dándote vida, te meto una patada en la cara, como que cabrón, te vas a poner a comer mientras peleamos, cabrón. What? Ay, que me encabrona cuando estoy detrás de él y... Y se vira como que me da por la espalda o algo bien raro. Chumbo, papi. Existía antes de Naruto. Ya. Aquí vamos. Es como que súper gracioso porque de momento está como que hide and seeking. You know what I mean? Uh-huh. Eso está bien cómico cuando está hide and seek. Ajá, como que... What the fuck, you kid? No, y de vez en cuando como que te ayuda la máquina, te dice, hey, psst, por si acaso está por acá. ¿Qué tan largo es este juego? Ahora que me pongo a pensar. Un poquito. ¿Ah? Un poquito, es más largo que el 2. El 2 es bien rápido. Ah, bueno, espérate, el 2 no es rápido. El 2 es rápido, depende de cuál de los dos jugadores juegas. Pero si juegas los dos, uno detrás del otro, pues... Ahí... se nota. Uff. Venga, brinca para acá. Bueno, si estás ahora en este, ya las que te faltan bal. ¿Tú no has peleado ni con Raven? Sí, ya peleé con Raven, ese es el primero. ¿La segunda vez? No, la primera vez nada más. Ok. Falta... Sniper Wolf. Eso es después de este, yo creo. Pero no has peleado con Psycho Mantis. Psycho Mantis es cuando insertas el segundo disco. Yo no sabía ese truquito, ¿sabes? ¿Qué cosa?
el segundo control y yo lo maté como que bien. Tuve como 3 días con la primera vez que lo jugué en PlayStation. A long time ago. Yep. ¿Y cuál otro? ¿Y el 2? ¿El 2 lo vas a jugar en qué? En PS2. PS2. Sí, bajé el de PlayStation, el de PC, pero como que lo puedo correr, pero tiene un montón de glitches de video. Eso me percaté yo en uno que yo había bajado, pero no lo llegué a instalar ahora con este que tengo la tarjeta. Y si es a ti y te sale jodido, y tú tienes una tarjeta, me parece mejor que la mía. Eso fue de shit. Vamos a perder mi tiempo. Y se ve bueno en la de PlayStation. Sí, porque tiene el mismo concepto. Tiene lo mismo que este, que hace upscaling. Good stuff. Truquito te lo tengo. BDSM, motherfucker. Give me that big black dick. Ah, espérate, no. That's BBC. What? BBC, big black dick. BDSM. Yeah. Es otra cosa. BBC es una de esto de... de Inglaterra. TV station. Yeah, sure. Sure, happy, sure. Cabrón, Snake chilea. La gana de someter sólido a ese tipo. Cabrón, él paró la pata a mitad y la conectó detrás del pie. Eso le quedó bien bellaco. ¡Ea, diablo, cabrón! Pero que pelea más fucking pendi. ¿Qué es eso? No sabía que pelearon así. El cuento como me lo dijeron no fue así. Ahora hace sentido eso que dice. I know that snake. Rompió los estos vuelos, cabrón. Oh, Pagata. I don't need my fucking helmet. Is it over? Pagata, fuck this shit. ¿Y este tipo estaba aquí escondido por ahí? Estaba escondido bien porque yo no lo vi en el fucking cuarto. Papi, ya le estoy escondido dentro de uno de los closecitos, eso. ¿Tú te crees, pa? No, cabrón, it's not over, no salgas, cabrón. Psychomantis, papi, que es la que hay. Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy. Qué bueno que no se movió Snake, cabrón, porque le iban a picar el bicho, cabrón. Right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark. Bueno, técnicamente, yes. Aquí hay una que otra vez que sale Mailing y te dice, do you want to save Snake? Do you want what? Do you want to save? Y ya estás hablando con la tipa de $5. Bueno,
mi bolsillo de atrás. They revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Ay, qué jodienda, cabrón. Esos momentos en los que tú dices, ojalá y no haya trabajo mañana, pero hay trabajo mañana. Hey, este fin de semana es largo, ¿no? Sí, pero... Sí. El viernes para mí es corto. Para mí también. La compañía pagó ahí un... un get-together en una barra ahí. It's kinda cool. That's trippy. Sí, sí, es un brewery, so que vamos a tener unos sampling ahí bien, bien chévere. No, pit, no flights. En mi trabajo lo que pasa es que si un fin de semana largo, siempre te dan el día antes, te dan antes de temprano. Y ahora que relajo. Y... el cumpleaños te lo dan libre. Para no tener que comprar bizcocho y ponerse gordo. Porque el CEO de la compañía es bien health-centric. Y estaba harto de estar comiendo bizcocho y cupcakes todo el tiempo. So dijo, vamos a darlos libre y ya. Yo no sé si en el trabajo ahora me da libre el cumpleaños. Yo sé que el otro me lo daba. Mira, y el 3 también lo tienes para PlayStation 2. Sí, ya los bajé todos. Por torrents. Y Peace Walker para PSP. El único que no hay es el... Tú usas todavía un VPN para torrents, ¿verdad? Sí, son con ciertas cosas. Estas cosas yo sé que no me van a buscar problemas. Like, como juegos de PS2 así bien nada que ver. Película y eso, pero yo obviamente no. No me trabajar sin VPN. Yo lo bajo todo con VPN. La verdad es que por alguna razón el VPN ahora está bien lento. Sí, cabrón. Con torrents. Sí, loco. El VPN lo único que me estaba tratando de bajar era a 3 y quizás 4. Y después de un rato de cargando los Sears. I just twisted my ankle a little trying to get away. Uno se acopla rápido al super hot speed. What's Metal Gear really designed for? Imagínate tú, cabrón, que tú vuelas por el internet, cabrón, tú tienes una tabla de selfie y dices, you know what, I'm surfing, nigga. Only for defensive purposes, of course. Ya yo estoy en Facebook. Righteous. What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. Estas son las largas conversaciones. Aren't they just trying to? I can skip it. No. Miren, no es por nada, pero se ve bien trippy. ¿Qué cosa? The purpose of this exercise was to test nuclear launch capability using a nuclear warhead. The terrorists are just continuing to work. No abre la boca ni para el carajo. Y el, a él se le rompieron los estuvuelos, no me mientas. Están rotos. Vale, que están rotos. Yo no los veo rotos. Yo no los veo rotos, Javi. Le di un par de puñas ahora, no te preocupes. Vale, cabrón. Se lo rompe. Está fuerte, cabrón. No tiene ni mollero, cabrón. Pero está fuerte, mira. La verdad, eso es bien raro. Pero lo que pasa es que él es un clon perfecto. Yo no, yo no. Parece que es un flaquito jalao, cabrón. Cierto. Esto es como la high, cabrón. Yo no voy a ni a pelear. Yo voy aquí a mover la cabeza y decir: no, no, bomba nuclear. No. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? Bueno, estaba tratando de identificar algún tipo de estructura para hacer unas páginas de esta gente. ¿Qué estaba qué? Estaba tratando de generar como que una estructura, como que genérica. ¿Ya? O sea, crear como que un esqueleto. Un play, un boilerplate. Ah, para poder seguir utilizando entre todas las páginas, cabrón, pero es que esa gente se complica mucho. Why? No es porque no sea posible, pero... ¿cómo te digo? Yo estaba tratando de usar
no sé si has tratado de combinar un diccionario junto con un jacket array. Que yo sé que el diccionario es el que no tiene un defined size. Is that, no, that's an array list. No, también. You can't use virtual data. Es que estoy pensando en Java. Es que también es lo mismo. Es igual que un hash map. Sí, lo que pasa es que en PHP you just use an array. You don't have, like, different ones. ¿Qué es lo que tiene PHP entonces? Arreglo. ¿Y ya? ¿Y ya? Como que el arreglo nunca tiene límite, tiene... You just use it. Pero no tiene lista, link nodes, no tiene... Oh, yeah, pero... Table, key value pair, ¿no? Sí. Oh, bueno. Pero no lo usas tanto, entonces. No, se usa casi. Se usa mucho, like, associative arrays y clase y objeto y ya. Hay listas, claro, sí, pero whatever. Es un objeto ahí bien. Tú lo puedes hacer. Lo haces como que usualmente la gente lo que hace es que crea su propia lista dependiendo de lo que sea. It's kind of fucking weird. Entiendo. ¿Qué es lo que tú usas? C++, C#? Sí, C#, porque esta gente lo único que usan es Visual Studio, cabrón. He was born on August 6th, 1945. No, no quieren usar ni HTML5, cabrón, en los forms. ¿Por qué? Bueno, pero HTML5 en los forms lo que añade son cosas como el placeholder y todas esas cositas y bobas, pero... Sí, pero la sintaxis, ¿me entiendes? Para crear el hábito. Y uso el hábito y la gente... ¿Pero qué sintaxis cambia? ¿Qué? ¿Cómo que qué sintaxis cambia? ¿El form tag existe desde hace tiempo? Sí, pero los tags más bien. Ellos prefieren utilizar tablas donde a mí me gustaría... No, cabrón. Mándalos para el carajo. Tú usas tablas solamente en emails. Si tú sabes hacer CSS y HTML bien hecho, no es necesario usar tablas para nada. Es estúpido. Pues ellos un tubo y siete llaves, cabrón. Como que, no, pero tiene que salir esto ya, No te pongas a inventar con DIVs y con esto y no. Cabrón, pero si haciendo tablas te tuvo un fucking 8, tienes tantos límites por hacer tablas. Es lo peor del mundo. Meryl's got the detonation code override keys. I know. We'll pero link up with her. O sea, no es como que te obligan, pero te dan un time constraint que si no es practicado, divs y todas esas cosas, y quizás hasta los contactos. Es que no es tan solo el crearlo de tal manera, es que los helper class que ellos tienen solamente utiliza como que o los tables, o los table rows y todas esas cosas. Entonces, pero que helper classes. Escucha, que entonces tienen otras cosas, son unos clases que ellos hicieron internamente para poder facilitar la validación de una página o validar que la página esté completada para marcarla completa y eso. Ok, pero... Ya, pero déjame terminar, lo aparte de eso, ellos tienen otras cosas que se llaman preguntas dinámicas. Eso que hacen una pregunta y entonces la funcionalidad detrás del botón de agregar una nueva pregunta dinámica. Todo el JavaScript y toda la mierda que ella está generando y todo eso, lo que hace son tablas, rows, columns, o sea que tendrías que reescribir todas las cosas, o vas a tener un híbrido de pinga, cabrón. Che, por eso es que tú te lo que haces, ¿cómo te explico? Tú te tiras para hacer cosas con Angular. Sí, no, eso es... Estoy tratando y ahí entiendo el trabajo que está tratando de meterle duro a Angular. Pero cabrón, no me dan break en el trabajo, me tienen con tanta mierda. Y salgo de las cosas rápido, o sea, no es que estoy un tiempo con ellos, pero es que me... Salgo de 3, me ponen 5, salgo de 5, me ponen 10. Como que es, Jesus Christ, me voy a tardar, cabrón. Hey, por lo menos hay trabajo, eso significa que no te van a votar pronto. Exacto. Eso por lo menos me da ese self-assurance. Y el hecho de que me van a pagar la maestría como que me pompea un poco. ¿Ah, sí? Sí, cabrón. Cool. Como estoy trabajando en la universidad, yo no sé si son en todas, pero en USF me pagan la... Cualquier, o sea, me pagan los estudios, 6 créditos al semestre. Puedo coger más, pero la uni me cubre hasta 6. Y yo, pero maestría, que se joda, cabrón. Págalo.
de año. No, dos años. Pero ¿cuántos créditos son por semestre? Mucho menos, loco, mucho sí, menos. Sí, pero aún así son unos cuantos. No, loco, maestría tú no vas a querer, tú no vas a, con full time, tú no vas a querer coger más de dos clases. Y dos clases son... Por eso digo, pero lo que te quiero decir es eso, ¿cuántas clases por maestría? Creo que son 10 clases. Por eso digo, cuatro años. No, pues, dos clases por semestre. Sí, sí, van a ver, van a ver. Son dos años y medio. A menos que coja verano. Mm-hmm. Exacto. Your bad luck. De que lo puedo hacer. Tendría que, pues, bregar a ver qué es la que hay. Me agrada la idea, no te voy a mentir. It stands for Otaku Convention. No es como que me va a dar una mierda, loco, porque es puro título y ya, loco. No es como que va a adquirir más conocimiento en el campo. Como que, ah, gracias por pagarme, lo que pudiste haber hecho era leer estos dos otros libros y poder aplicarte un poco y se acabó. Porque es la realidad, cabrón. Yeah. El mismo problema lo estoy viendo en todos lados, cabrón. En la Universidad de la Interamericana, la Politécnica, ¿cuál es otra? UPR. Todos los que tienen maestría. Todos los de Puerto Rico me están diciendo eso. Como que, los profesores como que te mandan a leer unos libros estúpidos, cabrón. Y se van del salón y tienes que hacer unos proyectos. Y que se... Entonces estoy con Francisco, uno de los estudiantes de la UPR que está acá conmigo. Y él me dice, ah, cabrón, yo estoy terminando la maestría. Pero es como que... Jailin está haciendo la maestría y el otro día puso una foto del HTML que le estaban enseñando. El HTML ese viejísimo que lo escribe en Caps Lock. Wow. Qué cosa mala, puñeta. No puedo creer que la gente diga, en el mundo de la tecnología no queremos innovación, queremos quedarnos con lo que siempre ha funcionado. Es como que, come on now. Also, with eso depende con qué grupo tú te juntas. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I mean, yo no sé cuán monótono es por allá en New York, pero see you later. Aquí Angular se está moviendo, NBC Angular se está moviendo, pero no están cogiendo para proyectos. Lo están cogiendo para research and development. Estupidez. Sí, cabrón. NBC lo están usando. Es que NBC es viejísimo. Sí. Pero que si eres NBC, pues te dan más opciones para trabajo. Mira del GameCube. ¿Dónde? Lo vas a ver ahora, en el stream. Y mírate a Yoshi y a Mario. Ah, ese yo lo vi. Cabrón, esa cara arrebatado. ¿Un problema? No, tú no, el de Solid Snake, cabrón. Qué cabrón. Picao. Nah, yo no le meto eso. Mira el GameCube. Ahora me salió. Bueno, tengo una fucking hambre. Todo es rebajar. Cabrón, yo cociné un arroz con cebolla tan bellaco. Hace tiempo yo no cocino arroz con cebolla. That's super fucking fun. ¿Tú usas arrocera? A veces. Ahora mismo sí. Pero un fraude. Era un fucking fraude. Bueno, en Puerto Rico no lo usaba, pero es que de repente necesitaba uno y ya compré uno, cabrón. Fuck you, nigga. Fucking fraude. Pacho, cabrón, pero lo acompañé con un pollito marinado en fucking cerveza. Oh, qué rico, cabrón. Estaba bellaquísimo. Que un MVG. An electronically amplifies weak dim light for visualization allows one to see in the dark. Oh. Ah, night vision goggles, cabrón. That makes sense. Cabrón. What? NVG. What's that? Cabrón, mira, tú le diste pausa y todo, cabrón. Shut up, man. It's not funny. It's a
Tengo clearings ahora. No, cabrón, a ti no te dieron una tarjeta. Ah, sí, este cabrón tenía una tarjeta así. Ve para donde tú cogiste los C4, cabrón, y busca la fama. Después, yo no quiero fama. Estoy feliz aquí. Todo el mundo quiere fama. Placa, placa. Pum. Pra, pra. Uy. Ay, dos tipos aquí. Uy. Ese es nuevo. Sí, porque ella mismo. ¡Ella! Se, ¡ella! Yo creo que tenía que conseguirla a ella, yo creo. Cabrón, ¿quién está en el baño? Además de que yo no quiero matar a nadie. Y a diablo, cabrón, la pegaste bien chilling. ¡Ea! Porque tú te reíste ahorita. ¡Ea! ¡Lo levantaste, cabrón! Esa es ella. Ah, por razón. No camines por encima, lo vas a levantar este cabrón. Mira para allá. I'm a crouch on your motherfucking ass. Estaba tratando de cogerlo, pero no me acuerdo el fucking botón. Yeah, sexy time. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary solid snake. You're Meryl. Hey, I like me a sexy soldier. No way. Yo me acordaba que este estaba más chévere antes. Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Este Snake es un fucking bellaco. When I joined up, they gave me psycho. Hey, a perky nipples y todo. Y no había suficientes polygons. Qué cabrón. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? ¿Cómo que no hay tiempo para tirarte? ¿Cómo que no hay tiempo para tirarte? Ven para acá, mi amor. Voy a comer ese culo. When guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. Ya la cabrón, yo tengo un hambre bellaca, loco. Yo también, mano. Estoy lo que estaba haciendo rebajando y no hay tiempo para comer. Sandwichito. Sandwichito todos los días. Diablo, cabrón, pero no te mates con. No te. No, tampoco así, es jodiendo. Me acabo de dar. Ahorita me dio un canto de pollo asado. Pero como haces ejercicio, si estás comiendo menos calorías, aún así te quedas con hambre con cojones. Se supone que comas más, cabrón. Pero comas mucho pequeñito. O sea, mucho. En sentido de que... De cantidades, sí. Pero no, hago eso, como que tengo mis snacks y eso, pero no puedo. Entiendo, cabrón. Yo a veces tengo que llevar un montón de snacks al trabajo. Peanut butter, un montón de fruta, unas barras ahí... Joder. Tengo que hacer más ejercicio, eso sí. Estoy jugando Diablo 3 mientras estoy en el tren del trabajo. Porque ya no me puede dar la fama de ella. ¡Huepa! Anyway, how did you recognize me in disguise? ¿Cómo que la fama de ella? So there's something you like about me. ¿La pistola? ¿Por qué huepa? Pero esto, mira ahora. What? Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next.
Hey, a diablo, butt shot. So, Snake, how are the negotiations going? No progress. Está cuadrado esa nalga, po. Porque se falta que le dé el hija. Y la pongo. Esa gata pide tabla. Está la parte de Psycho Mantis. Ajá. Está la parte. No, todavía. Sí, cuando sale de aquí, empieza a tirarla y se pone bien estúpida. Y ya se cambió. Where could the other two be? En verdad que a mí nunca no me gustó mucho la voz de David Hayter. A mí me sirvió. Y la mirada seductora. Y asumir en los ojos. Amor a primera vista. I won't slow you down. I promise. Se estaba tapando como que el pecho y después tipo, pueden mirar mis tetas. I don't like to waste bullets. There are no other two, motherfucker. It's the same one. Go cold, go hot, se acabó. Jesus, such an ignorant motherfucker. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. Hey, a diablo, si te pongo lento, me dispara. I always despise that. Papi, yo te dejo que me dispare. Tú no me estás escuchando. I've always dreamed of becoming a soldier. I think that's code for you can fuck me. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father. He was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps. Papi, este juego tú no lo vas a terminar hoy. No. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. And so, you became a soldier. I thought I was. Puede ser que consiga quien venda el carro allá en Puerto Rico si todo sale bien. Nice. Se nota, lo traes para acá, lo vende. Si lo vendo, pocket, cabrón. Compra otro más. No. Te quedas sin carro. De inmediato, ¿no? Porque no lo necesito, cabrón. Sí, sí. Me ahorro los chavos y me compro una tarjeta de video por el primer mes, cabrón. ¿Compraste la bici? Todavía, loco. Porque no he conseguido un buen precio. You won't be seeing mirrors for a while. Tengo ya como dos o tres marcas que me están interesando. Ahora es conseguir una más a precio. Yeah. Qué cabrón, la bici que yo estoy buscando. Sale cara. Es que no quiero frame de metal, loco. Tiene que ser o... ¿Por qué no? Porque pesa con cojones, cabrón. Pues ¿cuál es la de aluminio? De aluminio, sí. Pero de aluminio también es caro, cabrón. 700, 600 pesos. Por eso digo, como que tengo que escoger bien, porque si lo voy a coger de Craigslist es otra pérdida. Tengo que considerar dinero para darle mantenimiento. Y entonces miré en unos lugares donde venden las bicis. Y si cojo aluminio fresh de una tienda, cabrón, 1200, 1300. ¡Hombre, cabrón, es una bici! How hard is it to make a bike that doesn't weigh a lot? What the fuck? Why you gotta charge for so much? Nigga, it don't cost you that much. If we're gonna go north, we'll have to go through. You can't cost more expensive than my computer, motherfucker. The overland road is blocked by fissures. I'm not saying anything. Security level 5. What do you mean? Nada. Ah, cabrón. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. It looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. Voy a comprar una botella de whisky también. I'll be point man. Cómprate una Blue Label. Para celebrar, cabrón. ¿Qué vas a celebrar? Nada. Es por beber. Yo estoy bebiendo whisky ahora por el hecho de que es más saludable que cerveza. Es menos engordado. Menos fattening. Y también tiene un montón de cosas que actually are good for you in a certain way. En cantidades
controladas. Claro, tampoco es que estamos bebiendo una botella al día. O una botella cada dos o tres. Javi, cálmate. No, no. Y ya conseguí la otra bola, la otra caja. Julian es el que está hecho todo un bartender, cabrón. Ese tipo de cosmopolitan con dinosaurios, cabrón. Sabe la hostia. Huevos de ostrich, cabrón, mezclado con dos gotas de lima y un chin-chin de Hennessy. Se va, unos viajecitos bien chéveres. Sí, no, pero se ven ricos. No estoy diciendo que no, pero ya. Yo probé uno, they were okay. Bueno, el que me hizo como que fue bien half-ass porque no estaba ni en la casa de él. Fue lo que pudo llevarse una bolsa para hacerlo. Ok. Pero rica está chavo con cojones en alcohol. Cada cual con su vicio, cabrón. Sí, pero después dice que cada que no tiene chavo. Está fuerte. Vamos a buscar la fama. Todos tenemos ese pana, cabrón. Frank es igual. ¿Con alcohol? No. con alcohol no, cabrón. ¿Con qué carajo? Magic cards. Ok, sí. it's a potion, all right. Este cabrón, ¿qué te pasa? Ay, cabrón. No, pero sí. Ahora que me pongo a pensar esto, uno tiene casi nada de sneaking around. Los cuartos son bien pequeños. Y lo que haces después es ir a un cojón de bases. Sí, esto... En el 2 y en el 3 y en el 4, imagino que es que pues le añadieron un montón más. Yep. En el 2 tú hacías un poquito de hanging y toda la cosa. Y en el 3 era un cojón de hanging. Dangle over here, then jump over there. Y alguien va a pelear con este cabrón y se romantiza ahora. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Jugar contra este cabrón y se acabó? ¿O tú lo vas a seguir de rolling pin por ahí para abajo? Más probable se acabó. ¿Ah? No, más probable se acabó después de eso. Son las 2:30. 2:30. Me tiro en la cama, me pongo a ver Twitch. Me quedo dormido como en 3 minutos. Yo nunca he tenido problemas con quedarme dormido. Which I'm totally grateful for. Tú nunca llegas tarde porque tienes ganas de dormir más. A veces. Es que después, como que yo no tengo... Yo tengo una hora para entrar, pero en verdad a nadie le importa en el final del día. Después que termines el trabajo, está chévere. Mi trabajo es más o menos igual. Hombre. Yo llego tarde y me voy más tarde, ya. A mí no me importa. Cada semana siempre me recalcan que están bien chilling conmigo. So that's a good thing. Yeah, it's always good, yeah. ¿Cómo hago esto trabajar? ¿Qué, lo del control 1 o control 2? Estoy viendo a ver si funciona aquí. Tal vez dentro del bus en sí. Ah!
¿Qué carajo tú estás haciendo? Ah, tú estás en los settings. ¿No puedes ponerle otro control remoto? Creo que lo puedo poner en el otro port. Pero tal vez nada más funciona en la pelea cuando empiece. Ah, ¿qué hago? What's wrong? What's wrong? Please, make love to me. Este juego es muy maduro para yo cuando era chiquito. Snake, I want you. Está dando la vueltita. Comprometedora. Yo como que lo estoy viendo como que se acomoda entre medio de las manos y es como que esa mano está muy cerca al cuchi. Ya, yeah, pero espérate, déjame coger el de esto. ¿Qué está pasando aquí? Ay, ya tienes que darle puño, cabrón, recuerda. ¿Qué pasó? Espera para que vea lo que está pasando. Estaba out tab, so no podía hacer nada. Yo preguntándome qué estaba pasando, porque me no puedo mover. Gente, pa' el carajo. Papi, 5 tiros te fuiste. Yo puedo skip esto, ¿verdad? Por favor. Yo creo que sí. Sí, lo puedo skip. Dale select button, si no me equivoco. O el triángulo. Y espérate, no la estoy matando a ella. Es que será puño. Meryl's not herself. Don't use your weapon. You have to knock her out. Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Puñito a puño, paz en la que hay contigo. Yo creo que la otra manera de lograr era explotando las caras de las estatuas. Yo creo que era. Dale puños, cabrón. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power. Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I am... Please don't kill her. Try to knock her out. Cuando se acaba el corte, cabrón, ya te lo había bloqueado. Te has hecho todo un abusador, cabrón. ¿Pudiste cambiarlo? No lo he hecho todavía. Don't believe me. I will show you my psychokinetic power.
cuando yo era chamaquito y yo pensaba que me iba a leer la mente de verdad. Y de ahí. Y de momento hacía revolú de. De leerte los save games y eso. Ay, cabrón, mátalo ya. Tengo el rombo apagado. ¿Ese es Hideo Kojima? ¿Dónde? Ah, sí, cabrón. The demonstration is over. Mira, cabrón, se ríe. Me estás quemando, cabrón. Hijo de puta. Yo en fuego te voy a matar. A ver si ahora funciona esto. Yep. ¿Sí? Sí, ahora funciona. Y eso que dice Hideo. Ah, como si hubiera cambiado el input del televisor. Cabrón. No te deja que le apuntes una pistola. Pero si yo cambié el control. Yo creo que tienes que hacerlo otra vez. Sí, lo tengo que hacer de nuevo. ¿Sí? Sí, ¿cómo que me está haciendo todo este revolú? Aunque me dijo que no me puede leer. Eso déjame ver. Bueno, yo no voy a estar haciendo esto constantemente. Aunque no es tan difícil, pero... Ah, ahí volvió. Me dice que me puede leer la mente. Sí, yo creo que no. Que lo tenía bien.
Sí, yo no me acuerdo que tenía que hacerlo constantemente. No creo que era como una bella. Eso es algo que hay que hacer. Trata de meterle puño. ¿Oíste? Sí, sí, dame. Ya, hombre. Yo cambié el control. Pero parece que no funciona. Parece que... Parece que como lo ve... Que aún así lo coge como si fuera un el primer control, ¿no? ¿Cómo carajo lo voy a matar? Creo que dándole las caras, cabrón. Las caras de las estatuas. Eso le hice ahorita, le disparé un par de veces. ¿Y no? ¿Qué tal una chaff grenade? Hombre. Okay, parece que se adapta al port. En uno que otro minuto. Y hay que dispararle rápido. Como que no puede apuntarle, tienes que apuntar con la mira. Estar haciendo esto ahora. Yo lo voy a dar, yo voy con un par de puño y pata ya. ¿Qué pasó?
Sì, con la pennetta. Serio? Lo cogí. Conseguí el control que era. Ahora no me... El cuarto, ahora no me puede leer un carajo. Ahora lo que tienes que tener preocupación es las sillas que dan vueltas con cojones. Hasta que de repente tú veas la estatua con la cabeza dando vuelta y te jodí. El cabrón vuela como el French Knight. Ese brincoteo, spinning, whatever, whatever, nuevo. Serio. I'm not worried you.
poquito es poquito. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake? Maybe it's because you like her. I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that does not mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. Pendeja, Naomi. Se merece darle puño en la cara. Feao. Yo. Oh, cabrón. Me quedé pegado, sí, cabrón. Acabo y mata a la jodida puta esa. Ya la maté, tranquilo. Ah, ya, ok, dale. Cabrón, es que tengo hambre, loco. Si no como. Acuéstate porque si no vas a comer. Fight the urge, Chris, fight the urge. Yo lo que hago para sostenerme chilling en el trabajo es café. Porque me mantiene ahí de que in the zone y me quita el hambre. Eso sí. Y agua cada rato, cabrón. Yep. Yo, agua. Yep. Ah, ok, yo. The little people, nigga, the little people are eating me. ¿Y tuviste que pop in the new city o no? No todavía. Él dijo through a hidden door. Ah, ok, sí lo dijo. Ya iba a decir, cabrón, este tipo es psíquico. Through the hidden door y ya está mirando el bookcase, cabrón. Because I know the jig is up. Javi done playing this game. And it's before life. With the same single object of obsession. That selfish and that atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that is why there is war. Designed to bring each other happiness from the moment we're thrown into this world. Hideo Kojima allá atrás. Nothing but death and misery. Te lo estoy diciendo, papi. Te lo estoy diciendo. Was my father's. Papá Hideo está aquí. Nothing but disgust. A mí no me llama Hideo, me dice Kojima, cabrón. Kojima-san. Venga, Jondi, que bro, tío, cabrón, o tipo, loco, no, cabrón, San. That's when my future
Brocky. Kojima Brocky. Él te va a mirar con una cara de dos. Ya, lo cabrón, qué cara más fea. Ese es Voldemort. No, Voldemort es más lindo, cabrón. El cabrón tiene la cara toda rajada, peor que Freddy Krueger. Se murió. No, todavía no se ha muerto. World conquest do not interest me. I just want an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen true evil, Snake. Seeing you calms my soul. You're like the boss. Hey, I'm like a saint. Quitaron a PayPal de Puerto Rico. What? I read her mind as well. ¿La gente no está pagando? Sin explicación alguna, PayPal saca a Puerto Rico del servicio de pagos de persona a persona. Wow. Puerto Rico está jodido. Diablo. Y eso, espérate, ¿y eso qué pasa con los negocios? El negocio que usan PayPal. Bueno, es persona a persona, ¿sabes? Me veo que los negocios todavía siguen, pero... No, yo uso la página para cuadrar los chavos entre Banco de América y Banco Popular, cabrón. Para no tener que pagar los fees de 8 o 10 pesos cada vez que quiero pasar chavo. Sí, pero ¿para qué tú todavía, para qué te estás haciendo Banco Popular todavía? Es que tengo el carro atado ahí. No quiero atarlo con Banco de América. Sí, sí. Eso es todo. To be left alone in my own world. Tú sabes lo que es que este tipo se va a morir porque le di una prendida. Porque no le dispara, le di una prendida. Así de duro le dimos. Le dimos salsa, le dimos sólido. Yo le veo un tiro, cabrón, en el pecho, cabrón. Mira el mira un boquete. Sí, tiene par de boquetes de tan duro que le dimos. Eso es lo que está el galete. No, cabrón, yo te vi ahorita que le metiste este tiro. No, pero eran dardos. Eran dardos. Cabrón, ese dardo le dio bien duro. Aparentemente lo atravesó. Estoy escuchando otra vez lo que dijiste, cabrón. Le digo sólido. Cabrón, no puedo. Let's go, Meryl. I'm sorry. Dormita. How come I let Mantis control my mind like that? If you're going to doubt yourself, I'll leave you here. Hmm? You're right. Don't regret your past. Learn from it. Regrets just make a person weaker. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? More complaints? About what Mantis said. I was just wondering... What? What's the problem now? Oh, no. Cabrón, Meryl tiene una cara de arrebata. Sí, tiene esos ojos como que explotado. Papi, están metidos en mi cabeza ahorita, cabrón. Yo estoy bien explotado. Tengo estos ojos virados. Papi, yo estoy como ese monstruo atrás. Yo estoy stoned as a motherfucker. Stone Cold, Stone Gaze. Cabrón, si tiene los ojos hasta colorados, cabrón. Naomi. Been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like
like Mantle said. Ese gistro involuntario que tiene Snake ahí abajo. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Cabrón, todo esto para que cruces un puente, cabrón, acá vi, crúzalo. Yo voy a llamar a Maylin. Una. Tengo que decir, apaga esa mierda, tipo. A diablo y todo. Use controller and controller socket 1. Mm-hmm. De que eres listo tú. So, vamos a guardar un safe state just in case. Hideo dijo: sí, sí, cabrón, programé un enemigo. No el juego. Así que me pones esa pendeja en el primer cabrón slot. Anyways, seguimos mañana. Mira, pero no lo cruzaste. Lo hago mañana. Ah, ok, dale. Ok, bueno. Super. Bye. Bye.